padres de familia de la escuela de la secundaria número 112 Lázaro Cárdenas del Río, de la colonia Ignacio Zaragoza de Frontera Hidalgo, denunciaron que 5 miembros del comité de la escuela están presuntamente obligando, amenazando, intimidando y presionando a los padres de familia por la imposición de un baile de clausura al interior de la institución, a pesar de haber un acuerdo de cerrar la escuela en apoyo al magisterio. Los maestros han estado recibiendo tareas en el parque de la colonia, en casa de Julianita y así, en diferentes casas, y nunca se ha tomado la escuela para recibir las tareas. Ahora resulta que para un baile, que no es baile de clausura, lo están anunciando como baile popular, ahora resulta que para ellos sí se van a abrir las instalaciones de la escuela. Entonces, yo no entiendo por qué se contradicen. Hemos llevado documentos para que el supervisor de la zona nos haga caso y vea la problemática que hay, porque ahorita ya no es solamente eso, vienen mucho más problemas. Verónica Lozano Miranda y Carlos Roel Martínez Cisneros, ambos padres de familia, llegaron hasta Tapachula e indicaron que la tesorera del comité, Miriam Palomeque Argueta, lideraba a 4 personas del comité de padres de familia para manipular las actividades, además de que ya organizó todo para realizar el baile y las ventas que se harán. 4 miembros del comité de padres de familia, entre ellos la que encabeza la actividad, la señora, la tesorera. ¿Cómo se llama? Miriam Palomeque. ¿Ella qué dice? ¿Ella qué pide? ¿Qué hace? No, pues ella ya organizó todo el baile, ya tiene hasta la comitiva, ya se sabe quiénes van a vender, quiénes van a estar en la puerta. ¿Qué les piden a ustedes como padres de familia? A nosotros nos dijeron de que el que no fuera a pagar su reservado de mesa, se le iba a pedir la cantidad de 100 pesos por el certificado, 35 pesos por la carta de conducta y la constancia de estudios. Entonces, yo pienso que eso es lucrar con documentos oficiales, que toda la vida sabemos, todo lo que hemos pasado por una escuela, sabemos que son gratuitos y no se pueden lucrar con ellos. ¿Para el baile cuándo les están pidiendo? El reservado.